sabes quién ha sido. Ahora hará lo mismo contigo. Vamos, le romperé la crisma. Yo también voy. Viene por camorra. No tengo ni para empezar. Deja que venga él. Entonces no hay camorra. Dejamos la fiesta en paz. Ya. Dile a tu patrón que se va a quedar sin chofer por una temporada. A los hombres hay que dejarles solos. A ver qué pasa. Ha dicho. Mire, guardia, son cosas de muchachos. Eso ya lo explicarán en la comisaría. Hostia, llevárselos, yo salgo por ellos. Si es así... Le garantizo que no volverán a pegarse. Tú, Pepe, al trabajo y asunto concluido. Te acordarás de esta. Y que tenga un amigo para esto. Vamos, disculpen. Si cuando yo le echo la vista a un hombre... Bien dicho. ¿Quién eres tú? La hermana de Pepe, para servirle. Está en casa con nosotros. Vaya, vaya, ¿y a qué te dedicas? Está buscando casa para servir. Si usted supiera de algo... Pudiera ser, pudiera ser. ¿Sabes de cocina? Lo que todas. Pues mira, irás de mi parte ahí a la vuelta, al número 6. Y yo fui corriendo a donde me dijo. Y me abrió la puerta una señora muy guapa, con una bata de seda muy brillante y muchas plumas en el cuello, en las mangas y en los zapatos. Y va y me dice... Tú eres la nueva chica, ¿verdad? Y yo le dije... Sí, señora, va a servirla. Y va y me dice... Pues pasa y espera. Y me hizo pasar adentro. Primero un cuarto junto a la puerta con muebles buenos. Y luego un comedor con una lámpara muy brillante. Y retratos por las paredes de mujeres guapas, como las que tiene la pila encima de la cama. Pero retratos de verdad, y muñecos y muchos cacharros por todas partes. Y yo lo estaba mirando cuando volvió ella con una bata negra y me dijo... Oye tú, toma, pruébate esto. Me avergüenza desnudarme. ¡O seas idiota! Y yo me probé la bata que me quedaba grande. Pero ella dijo que no importaba y que ya me la arreglaría. Y luego me mandó que viniera a buscar mis cosas y que vaya corriendo que tengo que hacerle la cena. Y que me dará 20 duros cada mes y alguna ropa que le sobre. Y yo me vine en un vuelo. ¿Quién puede ser? Toma, la amiga del chamberlain. En resumen, que no es mujer honrada. Mira, con que sales ahora. ¿Y qué te importa? De todos modos, yo iré a hablar con ella. Vamos, espabilate. Haz tu lío y andando. También me dijo que no le gustaba mi nombre, que era de pueblo. Y que me llamaría Tony. Yo que tú no iría. ¿Tú crees? ¿Para qué? ¿O es que la Tony no va a soltar los andadores en toda su vida? Ya estoy. ¿Lo llevas todo? Sí. Pues lárgate ya. Es que no viene, ¿eh? ¿Para qué? Ya vendrás a contarnos cómo te va tu día de salida. Muy bien. Adiós. Adiós. ¡Y no te gastes las propinas! No. No, no, ni, no, no, ni. No, no, no. No, 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 no. Bueno. ¿No me habrás cogido las medias? Bueno. Pues arreando. Cuando pasa el amor, no le dejes ir. Porque luego el dolor va a hacerte sufrir.